buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos al rancho, ¿qué tal el fin de semana? Calor en este rancho hoy, es una cosa que me voy a derretir, pero tengo unos invitados. ¡Ay, papá! Como empezó esta semana. Señoras y señores, la voz de la radio en las tardes, el hombre que no va a ningún programa, pero ha venido aquí, ¡José Antonio Álvarez! Gracias. Y también tenemos a la bellísima y única, óigame, la mujer mágica, Diana de Dean Star. ¡Bravo, Diana! ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos, chicos. Oye, feliz, gracias por la invitación. No, qué lindo rancho. Gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por lo de lindo el rancho. Es lunes, viene el fin de semana, pasó el fin de semana que todo ha sido, tú sabes, tormentoso y lujurioso para algunos, para otros no. Se perdieron neuronas. Sí, se pierde todo, ¿no? El fin de semana. ¿Qué tal usted el fin de semana? Bien, tranquilo, trabajando. Trabajando. Trabaja mucho, trabajando. ¿Todo el tiempo? ¿Ustedes abren todos los días? No, pero tuvimos curso de microblading y tuvimos que trabajar sábado y domingo trabajando. Señores, los mejores microblading, si usted quiere hacerse la ceja, pero de verdad natural, no esa cosa que parece que tienes una chapa, que te han hecho una chapa, una cosa aprieta en la cara. No, no. Diana, se la hace a todas las artistas, a todas las mujeres de todos los artistas. Es la ceja de las estrellas. ¿Y el que no tenga cejas? Bueno, te la hace también. ¿No? ¿Sí? ¿Te la fabrica? Pues yo tengo un amigo que no tiene cejas. De verdad, pues mándalo para allá. ¿Tienes un amigo que no tiene cejas? Raúl González. Lo dijiste tú. No, yo no. Oh my God. Perdón, Raúl. No, yo no he dicho nada. No estaba pensando en él, de verdad. Yo no he dicho nada. Viste, empezaste en brete. Ahora, el titular esta mañana, José Antonio dijo. José, ¿qué tal? Yo feliz. Feliz, sabes que somos vecinos, ¿verdad? Vivo a 5 minutos. Ah, bueno, mi vida, pues entonces visitarnos con regularidad. Y de aquí no me saca nadie, que vivo el campo. ¿Verdad? Uh-huh. Qué paz, qué tranquilidad. Tú sabes, nosotros vivíamos más o menos en, cerca en Brinkel, claro. Y qué va, no cambio esto por nada. No, es que esto tiene y el aire puro. Aquí la gente te saluda, aquí la gente es humana. Yo de verdad no conozco a la gente. No he el vecino más aquí. Cercano a una milla. Desde que me mudé hace 3 meses no he salido de aquí, no he visto otro ser humano que los que entran al rancho. Jorge, ve acá hablando de eso que tú vivías en Brickell. Es cierto. Pues mira, Verónica López. Hola, Verónica. Bueno, Verónica. Y yo vivo en Brickell. Y Antonio Pérez, más conocido por Tony. El mayor. El tío borracho. Sí, Antonio me recibió, te trajo una mata de plátano. Ay, gracias, no sé. ¿Pero burro o plátano? Burro. Plátano, burro son gordos. Son buenos para tostones, sí, para aplastarlo. Sí. Ajá. Ya. Jorge, una pregunta. ¿Es cierto que a ti te botaron de un edificio de apartamento porque cuando tenías sexo hacías mucho ruido? Ah, sí, pero no fue en Brickell. Fue mi primer townhouse aquí en Fontainebleau. ¿Y te pueden sacar de un apartamento? Claro, es que las paredes aquí, caballero, ¿cómo son las paredes aquí? ¿De cartón? Claro. ¿Se oye todo? Pero dicen que aquello fue como un escándalo horrible, público. Pero yo tenía 20 años, Alex. Ya tengo 50. Bueno, pero 30 igual, ya años, no grito nada. Ya ni chillo. Ya no tengo ganas ni de hablar. Hace 60 libras atrás. No, pero eso no importa. La buena esa, hace 60 libros atrás. Sí, señor. Una manera de definir. Pero, ¿y cómo fue eso? ¿Te llamaron? ¿Te hicieron una carta? No, no me dijeron específicamente por eso, pero yo sabía que era por eso. ¿Tú sabías que era por eso? Claro, me dijeron que yo hacía mucho ruido. Ah, es que tenía unos vecinos muy envidiosos al lado. También. Eso es lo que pasa también, si te toca al lado gente que no tiene cuchún. Exacto. Se frustra, entonces te oyen a ti y dicen, pero yo no puedo permitirlo. Que estén gozando al lado. ¡Qué deshonra! Mira quiénes son los beatos y las beatas de las iglesias, la gente que son mala cama. ¿Tú crees? Sí. ¿Será? Definitivo, está aprobado. ¿Sí? ¿Está aprobado? La mujer a la que más tarro le han pegado se vuelve beata de iglesia. El hombre al que le han pegado todos los tarros del mundo se mete también a monaguillo, asistente del cura. Mira, eso no podía. Sí, es así. Tú sabes que, analizando, yo tengo dos amigas que terminaron en la iglesia y acabaron con la guinda y con los mangos. ¿Verdad? Pero terminaron en la iglesia cristiana, eso es diferente. Sí. En la iglesia cristiana los se reivindican. Todo el que ha acabado y masacró al mundo
Ella se mete a cristiano después. Vaya, según mi experiencia, me perdonan los cristianos que no han hecho nunca nada. No, pero no. La iglesia cristiana es como la que recoge al que acabó, al que fue marihuanero. Pero les cabe el derecho. Y ve acá, y entonces la iglesia esta que se llama Pentecostal. ¿Cómo se dice? Pentecostal, chico. Ellos no. También es lo mismo, es cristiano. Son cristianos. Ah, mira. Son cristianos. Ay, pero caballero, usted me va a buscar un lío a mí con la arquidiócesis de la ciudad. No. Si hablemos de política, mejor. No, hablemos de eso. Mira, José, es difícil que te entrevisten cuando tú eres el que se encarga de preguntar. Sí. Pero no quieres comer nada, un poquito. No, estoy a dieta. Sin pena, ¿no? Quiero volver a gritar. Quiero volver a que me saquen del lugar donde vivo. No, pero eso no tiene que ver con el peso. No. Tú estás bien, a nivel personal estás divino. Feliz. Enamorado de la vida. De todo. Qué bueno. Pleno. Pleno absoluto. Plenipotencial. Llegué a los 50, imagínate. ¿Ya tienes 50? 50. Todo. Eso es media rueda. Sí. Oye, llegar bueno, un mérito. Y 30 años en la radio, cumplí el 12 de marzo. Eso. Ay, eres años. ¿Cuántos años lleva el programa de la tarde patria? Caliente? El 11 de septiembre de este año cumple 20. Que lo comencé con Raúl González el 11 de septiembre del 2001. Ah, tú lo empezaste con Raúl. Claro. No era Roxana. No. Roxana daba el tránsito con Javier en la mañana. Raúl se va para Despierta América y ahí es que yo me robo a Roxana. Y entra Paula Arcila entonces con Javier. Ah, Paula Arcila. ¿Eres el Raúl o Raúl? Yo le hice la ceja. ¿Ah? ¿Tú le hiciste la ceja a Raúl? Pero ya hay que retocársela. No, porque ¿qué tiempo hay que retocar la ceja? Cada año, ya hace un año que se las hice ya. Hace un año y pico. Y dio buena propina. Sí. Los artistas dan propina cuando van al. Sí. Mira la cara es como diciendo. La cara es de algunos. Me tenía todo lo que preguntar, yo me voy a sentar. Todo te dice, te voy a dar publicidad gratis, te voy a poner en Instagram sí. Y nadie quiere pagar. Bueno, pero eso es. También es un pago. Sí, claro que sí. También es un pago. Sí, pero por lo menos den propina. Hoy en día, pero coño, igual tú. Yo, por ejemplo. Las cosas han cambiado mucho. Cuando yo empecé, tenía muchos artistas y era súper bonito porque me decían, ay, no, Diana, no, Diana, yo te quiero pagar porque me da pena. Y yo, no, pero con que me ayudes con la promoción es lo más grande para mí. Hoy en día, tengo que decirle, por favor, ¿me puedes poner en una historia? Por favor, ¿me puedes ayudar a ponerme en una historia? Porque ya no. Ya no quieren poner ni en perfiles, ni en nada. ¿Pero y por qué? No sé, porque me imagino que sea. Porque que están monetizando. Sí, es que la pandemia nos volvió merolico a todos. Sí. La pandemia a toda la gente. Yo no sé ustedes en la radio qué hicieron, pararon o. Bueno, estuvimos transmitiendo de la casa casi un mes. ¿Verdad? Nos pusieron equipo a Roxana en su casa y a mí. Ay, pero qué maravilla. Pero no, fatal. No hay química. O sea, ya yo aquí. Claro. Pero no se ven por FaceTime. También, pero tú sabes, Roxana es despistada. Y no, y el vino. Sí. Me imagino que Roxana, una casa, copa de vino en la casa, ya tú sabes. ¿Has probado el vino? ¿Te lo trajo cuando fue la Nunca entre? Me has regalado una botella de vino. Esta caña. Pero chico, ¿por qué será así? Y mira que los argentinos son espléndidos, pero Roxana. Roxy, besito. Besito, ¿estará viendo? Sí, sí, claro. Sí, okay. A mí me encanta Roxana y me encanta la mancuerna de ustedes. Hacen nos muy buena mancuerna. Y el éxito es ser nosotros mismos. O sea, y soportarnos, nunca nos hemos peleado, aunque tú no lo creas, nunca. Llevamos ya 15 años haciendo programas juntos. Pero eso es aburrido también. Es que ella te lleva bien, porque tú eres el de carácter. Sí. Sí, tú tienes sí, más no, no. La verdad. ¿Qué? Sí. Es que yo soy Virgo, yo soy muy perfeccionista, me gusta todo perfecto. Y Roxana es un desastre, ella misma lo dice, o sea, y es lo que ha combinado entre nosotros. Porque sin la chispa de ella, el programa sería... El complemento de ustedes. Totalmente. Es fantástico, de verdad que sí. No existe, yo la amo. No existe una mancuerna en la radio de este pueblo que tenga la química de ustedes. Y mira que la gente trata en el horario de la tarde, pero no tiene ni el ritmo, nada tiene el mismo sabor que el programa que tienen ustedes. Es que nos conocemos tanto, Alex. Se saben todo. Todo. O sea, yo fui el padrino de su boda, somos como hermanos. Y entonces... No nos podemos poner bravos, porque sabemos que ese es el éxito del show.
¿Y se toleran cosas? ¿Se tapan cosas? Muchísimas. ¿Han tenido que hacer el programa, para el que no sabe, que dudo mucho que haya gente aquí que no sepa, bueno, quizás los que viven en Europa y demás que no están acá? José Antonio tiene el programa más exitoso de la tarde en la radio, en Univisión Radio. Gracias. Junto a Roxana García, una locutora, animadora, talento histriónico, actriz, escritora, productora de vino, todo, una todóloga argentina, al fin, como los argentinos pueden todo, lo hacen toda la vida y lo hacen bien. Y tienen un programa en la radio que es fantástico. Hasta las 8 de la noche, ¿no? 7 y media. 7, sí. Hasta las 7. De 3 a 7, de lunes a viernes. Yeah. Qué chévere. Y es esclavizante. Fíjate que no. Cuando uno, y me imagino a ti te pasa igual, cuando uno ama lo que hace y te apasiona, yo no lo veo ni como trabajo, yo lo disfruto. Es un poco estresante, claro. Son 4 horas y la producción la hacemos nosotros mismos. Claro. Ustedes buscan las noticias, ustedes se reúnen. Todo lo que vaya saliendo y no hay libreto. Eso es lo natural que hay. Claro, claro. Nos burlamos de nosotros mismos. Acabamos. Lo de los chismes, la muy bueno también, ¿no? La chismoteca. A la gente le gusta mucho y la gente comparte con ustedes el tráfico. Yo soy un poco competencia ahora de ustedes. Yo sé. A las 5:30 me les metí allí en el medio. Pero es otra cosa, lo mío no tiene nada que ver con... Pero alcánceme el juguito. Diana, me decías que la gente no quiere, los artistas ya no quieren... Sí, ya, ayudar. Ya hay que como que decirle, ay, por favor, una historia, recuérdate de la historia. Y las llaman, niña, que no te voy a hacer retoque. Yo la verdad he tenido mucha suerte, la verdad casi todos ya son amigos míos y me llevo muy bien con todo, tengo muy buena relación con todos, y son muchos, gracias a Dios, pero sí, ya es diferente, las cosas se han cambiado. Y también ustedes han cambiado, porque ya el spa tiene... Sí, acabamos de abrir otro en Kendall. Muchísimo exposición. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Acabamos de abrir otro en Kendall ahora y está teniendo muchísimo éxito y muchísimo recibimiento que nunca imaginamos que fuera tan grande, porque había muchas personas que nos seguían desde Kendall y el Brickell les quedaba muy lejos. Y entonces, de acá de Homestead, de todos estos lugares, les queda muy cerca Kendall y tienen claro. ahí en ese lugar tienen todo, porque ahí hacemos todo. Es exactamente lo mismo que... Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Ok. La gente tiene que llamar para hacer cita. Puede llamar, puede ir no tanto porque si se funciona como por cita. Pueden llamar, pueden escribirnos por Instagram. Siempre respondemos a toda hora, en cualquier momento. De hecho, respondo yo los mensajes de Instagram. Y siempre estamos ahí pendientes. También pueden hacer la cita por Instagram, llamando. Lo hacemos lo más fácil que podamos. Además para de microblading, además de limpieza facial, limpieza de cutis. Como le decían en Cuba. Limpieza de cutis. Limpieza de cutis. Me voy a hacer una limpieza de cutis. Eso era, wow, qué fina, ¿eh? Como se cuida. Sí. Tiene visión. Lo máximo, sí. No, y si te hablaban de un, ¿cómo se llama? El peeling, no. Ah, el peeling. Se llama peeling, el que tú te haces... La mascarilla. La exfoliación. La exfoliación. Sí. Si te hablaban de eso, tú decías, no, esta ya está ahorrada en dinero. Y es un poco azúcar con miel. Así mismo era. En Cuba era así. O arena. Con arena de playa, sí, ¿verdad? Sí, yo una vez conté en un vivo cómo era que nosotros teníamos los productos en Cuba, porque yo hago faciales desde que tengo 19 años, y todo el mundo se quedó impresionado. Me arena decía, de no playa lo puedo que creer. Tiene una cantidad de bacterias y una cantidad arena de... Arena de... No, pero la hervía, mojale. Ah, ¿se hervía? Sí. Ah, bueno, pues yo me la hice un par de veces sin hervir. La hervíamos, no, la hervíamos. Y las mascarillas eran, con, obviamente, productos robados de las farmacias, obviamente. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Dónde lo iban a buscar? ¿Y qué se hacía? Les hacía zinc con... calamina. Sí, con zinc, con óxido de zinc, con espirulina en polvo, con glicerina líquida. Sí, era todo, volverse mago para encontrar... Y después, por la escuela, la gente dice, ¡ay, se fue del país, le cambió la piel! Sí. Exacto. ¿Cómo no te va a cambiar la piel? Cambia, o sea, todo. Lo primero que te cambia, sí, es la piel. Claro. En cuanto tú llevas 6 días fuera de aquello, que ya te bañas con agua, sí, caliente, que jabón, ya se abren esos poros, empieza a soltar. Exacto. Pero no estábamos tan mal, no estábamos tan alejados, porque después cuando llego aquí me pongo a leer los ingredientes y casi todos los productos de facial tienen eso, tienen claro, óxido de zinc, tienen glicerina, sí, lo que, claro, era un poco rústico. Pero vienen original. Sí. Vienen original. No, pero qué chévere. Además de...
todo eso del microblading, de la limpieza de cutis o la limpieza facial, ¿qué otros servicios tienen ustedes? Básicamente todo lo que existe en la belleza. Yo siempre estoy buscando ver qué es lo último que salió y no ha salido más nada. De todo, laser hair para el remover los pelitos, pestañas, tenemos el botox, tenemos los fillers, tenemos masajes para el cuerpo, para moldear el cuerpo, tenemos... Ah, pero no es facial nada más. No. Yo pensé que era facial no, nada hay más. De, hay todo. Hay ah, pero todo. Han crecido ustedes tremendamente. Sí, Diana, ya son y dijo imperio. Botox. Tiene votos, tiene todo, José, aprovecha. Sí, absolutamente. Que no es que lo necesites, José Antonio. No, no voy a decir que después pero digan nunca que... nunca viene mal. Pero siempre un retoque, claro por sí. Coquetería. Oye, una pregunta para Diana. Diana, adelante. ¿Por qué después de los 40 te crecen tanto los pelos de las cejas, los pelos de aquí, de las orejas? Bueno, eso debe pero ser eso es pegado a los 50, José, porque yo tengo 41 y todavía no me han salido perdón. Esos pelos. A ti te crecen de aquí. A mí me crecen aquí abajo. Eso es algo hormonal. Y crecen hacia adelante, los pelos de la sí, ceja. Increíble, ¿por qué? Es algo, sí, que no es tiene... terrible, si crecen como encaracolados. Al igual, al igual que con las canas que pierde la melanina del y quedan color. Como flechudos. Exacto, y crecen así por las hormonas, ¿no? El cambio hormonal de los hombres y las mujeres igual. Pero a las mujeres no les sale pelo. En el cambio, en la menopausia, por ejemplo. Bueno, se les va cayendo de la ceja, pero sí le sale mucho acá. ¿Ah, sí? Sí, aquí, mira. Aquí, yo tengo una amiga que tiene bigote. Sí. Pero se los depila, ¿no? No, le encanta. Se lo deja. Una amiga no, es un amigo trans que no se ha dado cuenta. Es un trans, es un amigo que no todavía no se ha reconocido. José. Hablemos de política. Diana, ¿hablas de política? No sé mucho de política, eso no hablo de política. Se ve que se arregla con los artistas. Tiene la misma respuesta de los artistas. Lo mío es el facial. Pero es que de verdad que no sé de política. ¿Pero de qué parte de Cuba tú eres? Santi Espíritu. ¿De Santi Espíritu, José? Matanza. ¿Cómo está Matanza con las nuevas cepas y todo? Horrible. ¿Tú tienes familia allá todavía? Hawái grande. Bueno, Hawái no es Matanza, pero pertenece. De hecho, se me acaba de morir un familiar ya viejita de COVID. En Matanza. ¿Verdad? Dicen que está tremendo. Hace una semana. Duró 4 horas. ¿Tú no has vuelto más? No, ni vuelvo. Total, aquello no cambia. Y amo mi tierra, añoro volver porque a mí me sacaron muy pequeño para Venezuela. Pero, Alex, no sé, no. Mi papá fue preso político, estuvo 8 años preso y a mí no me dieron la opción de quedarme en mi país o irme. O sea, a mí me sacaron. Y eso se lo reproché a mi padre en Venezuela. Yo me volví un niño muy rebelde porque yo no entendía el hecho de que yo no iba a volver a ver a mi abuela, que era mi vida. De hecho, no la volví a ver. Pero con el pasar de los tiempos entendí. Mi papá tiene una mano seca de un bayonetazo que le dieron a la prisión. Y él nunca me habló a mí de estas cosas. Pero yo vi su sufrimiento, su añoranza. Veía a mis padres, mi papá siempre fue bien guajiro, bien machista, y lo veía limpiando un edificio de 20 y pico pisos en Venezuela para darnos de comer. Y yo dije, no, yo no vuelvo a Cuba hasta que no haya un cambio. Es mi forma de pensar. Respeto el que tenga familia allá y tenga que ir y todo lo demás, pero yo sí no voy. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso tu papá? 8 años. Dios mío. Ay, más cafecito que rico. 8 años y es una historia muy bonita. Mi mamá falleció el año pasado y ellos el año pasado cumplieron 58 años juntos. Tú estuviste muy cerca de tu mamá hasta el final. Ustedes eran como una mancuerna perfecta. Me tocó muy fuerte porque ella cayó en el hospital, no la podía ver. ¿Porque cayó con COVID? No. Ella fue... por la presión alta y a las 24 horas ya me la tenían en intensive care, no me dejaban verla. Y como a los 15 días conseguí a través de contacto y todo un permiso para verla. Entrar. Mi mamá empezó a gritar y decir, hijo, yo pensaba que tú también habías muerto de COVID. Y ahí se mejoró muchísimo, pero cuando me la mandaron para la casa ya llevaba una bacteria, se le hicieron unas escaras. Y muy mayor tu mamá. 83. Pero te digo, la historia bonita de ellos fue que mi papá cayó preso a los 5 meses de ellos haberse casado. Y mi mamá lo esperó 8 años.
Y después fue que nací yo. O sea, ella iba a Isla de Pino, dice que le picaban toda la comida. Todo. O sea, así. Son historias. Mi mamá sí me hablaba mucho de eso. Y entonces tengo motivos para no ir. Claro. No, no, las historias personales son tan, tan diferentes, ¿no? Viniendo todos del mismo lugar, ¿cómo hay generaciones, cómo hay personas que están tan desconectadas del tema político porque nunca les tocó, porque no tienen una historia personal con eso? Y también, tú sabes, respetable, pero hay tanto dolor en muchas familias. Mi abuelo fue también preso político 10 años y mi abuela con 2, 3 niños iba a verlo de Camagüey, iba hasta Batabanó. En Batabanó, wow. Cogían un ferry, iban hasta la Isla de la Juventud, hasta la Isla de Pino, y allí cuando llegaba le decía, ya lo fusilamos. O sea, las visitas eran cada 15 días, cada 10 días, cada 21 días, no recuerdo, y ellos esperaban, acumulaban sus cositas para llevárselas, y cuando llegaban no los dejaban ver. Una mujer con 3 niños chiquitos. O sea, las historias son tétricas. Yo, tétricas. Sí, la generación mía, yo pienso que sí, no supimos nunca nada de eso. De hecho, cuando yo estudié teatro en la Escuela de Arte, y un día una obra de El Mariel, okay. de cuando gritaban a las personas que se fueron, y me cancelaron la obra, me dijeron que no la podía. Al día de la presentación, después de 4 o 5 meses ensayando todo, cancelaron la obra y dijeron, no, esa obra no. Tienes que hacer otra, pero ¿por qué? No, esa obra habla de temas que no pueden, y yo. Un clásico, a Bernarda Alba, y olvídate de esto. Y yo dije, así es la verdad. Y me cancelaron la obra por eso. Y entonces después, cuando salgo de Cuba, es que me entero de todas esas cosas que pasaron. Nosotros no sabíamos nada. Sí, mucha gente creció, incluso, como dice José, la gente que tenía presos políticos en la familia, porque, por ejemplo, mi abuelo, cuando salió de la cárcel, yo no había nacido, pero yo nací muy poco tiempo después. Yo recuerdo que mi abuelo no hablaba de eso. Y delante mío decían, cuando tu abuelo estaba estudiando, cuando tu abuelo estuvo en la universidad, o sea, no trataban de no contaminarme, porque además yo era un niño muy hablador, como se puede notar, que crecí, sigo siéndolo, y yo podía salir de ahí y contarle a cualquiera, ¿me entiendes? Y en los 80, si era un tabú ser gay, imagínate ser gay, nieto de un preso político, era todavía peor. Entonces, para mantenerme alejado de eso, los cuentos, incluso mi abuelo muere, y hay muchos cuentos que yo me entero después por los primos, por los tíos, por historias que él nunca contaba, porque además el dolor. Mi papá nunca me habló de las torturas, ¿no? Ahora cuando vio la película Plantado, yo le dije, exageraron, y me dice, no. Dice, no. Las torturas eran así, de sentarlos encima de hormigueros, desnudos. De bañarlos con agua helada en la madrugada y dejarlos ahí 3 meses a que cogieran neumonía. En unas celdas húmedas y salían con hongos, con destruidos. Eso de las fosas que los tiraban en las fosas sépticas. Mi abuelo hacía esos cuentos. Fíjate que mi abuelo agarra Alzheimer ya muchos años después. Mi abuelo murió de casi 90 años. Se acordaba de eso. Y se acordaba del momento de los presos. Porque el Alzheimer te recuerda, se te borra la memoria corta. Pero te recuerdas de cuando eras niño y todo. Y él tenía momentos, pasajes del presidio. Wow. Que era, no, se ponía con un nivel de agresividad y todos sabíamos, me imagino que estaba recordando aquella época. 8 años. 10 años estuvo. Le echaron 30, cumplió 10. Mi papá igual. Mi papá lo iba a fusilar. Y igual que a mi abuelo. Y en eso pararon en los pabellones de fusilamiento y le echaron 30 años. Y al final terminó cumpliendo 8. Pero imagínate que el único delito de él, y esto no me lo contó él nunca, me lo contó mi mamá, fue llevarle comida a su mejor amigo que sí estaba alzado. Y ahí lo cogieron. O sea, él le llevaba comida. No es que él estaba. Ayudaba a un mercenario. Pero cuando eran los guajiros que le tenían que dar a la fuerza, al ejército rebelde, la vaca, la hija, la chiva, los puercos, porque llegaban a los bohíos en la Sierra Maestra. Que son los cuentos que no te hacen en la escuela. Y están en la historia más. Era como las guerrillas colombianas. Era exactamente eso. Era un grupo de ladrones.
delincuentes. Que llegaron luego a ser los presidentes de un país y ahí están todavía. Fíjate, eran mafiosos, era un grupo de gente pelúa y delincuente que estaban escondidos en la selva y le decían a los guajiros, toda esta cosecha queda decomisada en nombre del ejército rebelde. Y si no se la daba, te mataban. Sí. Te violaban a las hijas, a la mujer, te hacían horrores. Todas las historias que ellos luego pusieron en la lucha contra bandidos, en la cosa del escambray, eran sus propias historias. Sí, pues yo lo leí en algún lugar. Todo eso era, ellos lo pusieron de acuerdo, contándolo a la gente que había ido y se había alzado en el escambray y todo eso, que supuestamente que eran los plantados. Entonces, los plantados, para la historia que cuentan los comunistas, era lo peor. Eran los que violaban, los que mataban, los que ahorcaban, los que a los muchachos jóvenes alfabetizadores le hacían horrores. Eran ellos los que hacían todo eso. Las historias de los guajiros, que les quemaron los bohíos en la madrugada, que les robaron, que le violaron a las hijas, las historias esas se sabrán cuando acabemos con ellos. El pueblo cubano ha sufrido, hemos sufrido como pueblo una manipulación brutal. Yo sabía que yo había perdido todas las esperanzas, pero no sé por qué ahora siento que sí viene algo. Yo creo que sí, que el cambio está muy cerca. Yo estoy seguro de eso. Yo me volví muy reacio, Alex, y te digo de corazón, después de lo de Lian, yo que salimos para la calle, todo eso. Ustedes hicieron un trabajo fantástico. Y bueno, de hecho yo estoy en la lista esa de que no puedo entrar con Ninoska y todo eso. Tú eres de la pandilla de la Nova Perón. Sí, porque yo con lo de Lian me tiré para el solar. Pero después de todo eso. Tú fuiste también detenido y todo cuando se lo llevaron preso a toda la gente. Que a la Polo también se la llevaron preso. La Polo tiene récord criminal por eso. ¿Es la Polo o es la otra doctora? La loca de migración. Ay, la loca. Ay, pero Giselle Ibarra, besito, mi vida. La loca. Giselle, loca en buen sentido, loca bonita. Están los locos feos, los locos bonitos. Tú eres de las locas bonitas. ¿Está loca? Ya. Es de esas abogadas, mira, me encanta. Pero a mí me encanta, porque ella encanta. Es sin filtro. Tú la llegas a ver y te dice, oye, te van a deportar, recoge tus cositas. Sí, que sí. Que lo tuyo tiene solución, mi amor. Sí. Tú tienes cuenta de banco, saca ese dinero del banco y llévatelo en un sobre, tenlo al lado de la cama para cuando te vengan a buscar, te lo lleves. Porque lo que te queda es nada aquí, para que sepas. No, que yo voy a invertir. Sí, yo quiero invertir en un negocio. No inviertas nada, porque tú eres deportable. A ti te van a sacar de aquí en cualquier momento. En la madrugada se te tiran. Tú dices, ay, pero Dios mío. Ay, qué consuelo. Esperanza. Yo te amo. Besito, Giselle. Besito. Mira dónde llegamos, Giselle. No importa, porque esto es así. Y entonces tú saliste, te tiraste para la calle y todo. Sí, pero después de eso vi todo lo que pasaba, la desunión que hay entre nosotros mismos. Y te voy a decir algo, y no es por tirarte flores, y fíjate la comparación que voy a hacer, no te engrandezca. Cuidado, no me compares con quién. Yo, después de Pererrora, yo creo que el único que ha logrado, y te lo digo de corazón, organizar a este pueblo, unir un poquito, aunque sea un poquito los cubanos, hacer marchas como se hacían con Pererrora, eres tú. Porque todo lo demás es, mira, mucho bla, 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 bla. Y llevamos tantos años, 62 años viviendo del problema de Cuba y hablando desde aquí sin hacer nada. Pero yo creo que se ha hecho mucho, José. Lo que pasa también es que la gente se ha desanimado. ¿Y tú sabes por qué? Porque la propia dictadura ha llenado Miami y lo hizo después de lo de Lian y lo hizo durante la crisis de los balseros y lo está haciendo por las fronteras. Llena Miami del inmigrante del pan con bistec. Del no me importa, del que va al Versailles y dice, todos estos viejos, el que pasa por ahí. Cada vez que yo veo gente que me dice, no, yo paso por el Versailles y grito, viva Fidel, para joder. Yo digo, a mí eso no me parece cómico, porque hay gente que tiene una historia que no es la tuya ni es la mía, pero que es una historia que hay que respetar. Por eso que es bueno lo de plantado, porque le da a toda la gente joven que no tiene la menor idea de lo que sucedió, le da, coño, la visión real de las cosas que han pasado. Y yo te digo, el trabajo que hizo la dictadura durante un tiempo, que ahora quiere retomar porque ha visto el apoyo de la gente, la unión de la gente,
es el de llenar Miami de gente de, ay, a mí no me importa, ay, yo sí voy. Pues cuando yo llegué aquí, cuando yo llegué a Estados Unidos, que fue en el 2003, esto estaba lleno de, a mí no me importa nada. Pero ¿y para qué yo no? Para Cuba a los 15 días, no, con tía, 25 maletas. Es que se perdió la esperanza. Con 25, pero es para eso. Para eso lo hicieron, José. Son los agentes de opinión, que no necesariamente tienen que ser agentes de la seguridad del Estado reclutada. Son gente a los que el sorteo le llegaba. A mí me llegó el sorteo. Y yo, estando en la fila para entrar a la embajada americana, yo decía, a esta gente le van a decir que no. A este, porque es que tú lo ves. Tú ves. Ningún país aceptaría esas cosas que yo vi allí. Y le decían que sí. A mí me tuvieron 2 años. No me querían dar visa. Y allí, por frente a mí, pasó Mazantín el Torero en esos 2 años. Cada vez que yo iba, yo veía la crápula peor. Yo decía, pero ¿y cómo está ahí? Salían. ¡Oye, nos vamos a hacer! ¡Le nos dieron la visa! Yo decía, caballero, pero ¿cómo es posible? Y lo hacen para eso. Ellos tienen agentes dentro de la embajada americana. Ellos tienen agentes en los correos. Ya, porque si no me lo vas a matar del corazón. Que no, porque lo veo. Es un hombre de 50 años. Sí. Por favor, que no le puede pasar nada en este rancho. Porque... Pero Ale, la visa te la da, ¿no son funcionarios americanos? Mi amor, pero tú sabes que, mira, yo estuve 2 años... Dentro de la embajada americana trabajan cubanos. Ahora mismo la embajada americana tiene abierta convocatoria de trabajos para cubanos en Cuba. ¿Tú crees que vas a ir tú a aplicar allí, Juana, la hija de María, la que vende maní en el malecón? Hola, vengo a buscar trabajo. Sí, venga, señorita. Ta, 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 ta. Mentira, allí todo el que va, va mandado. Claro. Con perfiles estudiados y todo. A ti te van a agarrar porque tú tienes esto, esto, esto. Están preparados. Entonces, esa gente mueve las visas, esa gente dan los papeles, esa gente... Bueno, imagínate que el tiempo en el 2003 detectaron una red gigantesca de venta de visas, de sorteo. Por eso es que a mí no me daban la visa porque pensaban que mi sorteo estaba dentro de los fraudulentos. Tuvieron que pasar 2 años... en el que vamos a ver, investigamos, volvimos a investigar, seguimos investigando. Y yo llamaba, pero es mi visa. No, seguimos investigando. Ay, yo no me voy a poder ir de aquí. Porque además yo nunca me había pensado en ir. Yo, pues, no tenía cómo irme. Y yo sí tenía algo claro. Yo no me voy a tirar ni por una frontera, ni por una balsa. Yo sí no iba a hacer eso. Y cuando me llegó el sorteo fue como se me abrió el horizonte. Y yo dije... es irse, y no existió otra razón de vida que salir de allá. Fueron 2 años llamando toda la semana, hola, con lo difícil que era encontrar, agarrar el número. Hola, sí, mi caso es el H24, no sé cuál, a mí me sale el número todavía y todo. Yo salí en 3 meses. Suerte tuviste, mi amor. Porque mi esposo, como era médico, desertó. Y entonces era por... Lo reunificaron. Era en la misma embajada de presos políticos, de hecho, que ahí fue que la conocí. Y en 3 meses, de que puso la reclamación a que ya yo estaba aquí, 3 meses. Qué bueno. No se cree eso. Qué bueno. No, yo ya no sé cuánta brujería hice. Yemayá me debe estar extrañando, porque yo le llevaba a Key. Todas las semanas me llevaba un Key diferente. Si es ahora, si es verdad, estaba jodido. Porque ahora, ¿qué Key se le lleva? Un Key de calabaza de ese. Pero ya yo había perdido las esperanzas cuando un día llamé y pregunté, ay, mi vida, me dijeron, ya está aprobada, venga, Dios. ¿Qué? Pero repito el número, revisé bien. Sí, impresionante, pero es así. Y lo triste que es vivir en un lugar donde la única ilusión es irte, cabrón. Es triste, ¿no? Que nos acostumbramos a eso. Todo el mundo alrededor hablando de lo mismo. Pregúntale a un venezolano. Ahora no, porque ahora tú sabes, todos los venezolanos han tenido que inmigrar por el mismo tema político. Pero pregúntale a un venezolano antes de Chávez si se iba a algún lugar. Claro que no. Venezuela recibía. La gente quería vivir en Venezuela. Yo en Venezuela nunca me sentí extranjero. O sea, un país tan...
no lo entiendo, y no sé si viste la noticia ahora que en el 2020 fue el país más pobre, le superó a Haití. Pero ellos que se lo chuparon. Horrible. Todo. Un país tan rico como Venezuela, ¿cómo te entiendes eso? Pero ¿cómo tienen? Tienen de todo, tienen petróleo, tienen oro, tienen montaña, tienen todo, tienen todos los recursos. Es un país millonario. Sí, es el Dubái, es el, uh-huh. el Emirato de América. Y sin embargo, le cayó Cuba. Esos comunistas son una maldita plaga. Son sanguijuelas. Totalmente. Es una plaga. No hay manera, caballero. No hay manera. Es un sistema que no produce. Si usted no produce nada, si usted no vende nada, si usted no trabaja, si usted no se levanta, si usted tiene un pueblo acostumbrado a no levantarse a las 6 de la mañana a trabajar. Pero nadie cambia por cabeza ajena. Mi papá, yo me acuerdo que le daba una terapia a los venezolanos. Yo decía, no, esto no va a esto ser no como es Cuba. Cuba. Claro. Y admiraban y querían tanto a Fidel. Oye, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a Venezuela en el año 81, la gente venía, el dólar estaba 4.30. Y venía a Miami los fines de semana a comprar. Sí. Y gente no rica, gente. Normal, clase media. Y venían aquí, se regresaban. Pero es que así era en Cuba. Antes del 59, mi abuela me contaba, había un ferry, ellos venían y desayunaban el domingo. Nunca fueron ricos. Vaya, no eran millonarios, eran gente trabajadora que tenían su negocito. Clase media. Lo que mueve las sociedades, que es la clase media. Y ellos venían, desayunaban el domingo en la mañana y se iban en la tarde, hacían unas compras en un ferry, que eran 6 horas para allá y 6 horas para acá. Todos esos cuentos me lo hacía mi abuela. Entonces, ¿cómo es que tú puedes retroceder y estancarse? Perderlo uh-huh. todo. Porque, a ver, yo vendo el rancho ahora, el dueño, o me lo roban. Y viene el dueño, el nuevo dueño, y yo tengo estos sofás, y a lo mejor el hombre compra otro sofá. Pero el hombre no bota estos sofás y se queda sin nada, sentado en el piso en un cajón. Y eso es lo que ha sucedido. Los centrales se acabaron, la economía se acabó, la agricultura se acabó, todo se acabó y no hay nada. Los pescados, una isla, señor, rodeada de mar, que cualquier pescador tira una red y saca 25 pescados. Coño, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no hay pescado para comer en una isla? Y que además tengo que pedir permiso para pescar. Y tengo que pedir permiso para montarme en el bote y salir un poquito. Y ahora lo iban a prohibir porque enfrente de mi casa hay un vecino que le encanta pescar, ama pescar, y ahora estaba súper triste porque ya no podía ir a pescar más. Pero ¿cómo es posible? Entonces, muérete de hambre aquí. La solución está ahí al lado tuyo. Tira un gusanito allí y te va a picar algo para comer. Tampoco. Porque tenemos todos que morirnos, hay que morirse. Aquí la solución es morirnos. Todos morimos porque todos tenemos que demostrar. Un grupo de viejos delincuentes. Esos son los que son esos señores. Unos delincuentes, caballeros, unos pandilleros. Yo tengo otra cosa, pero no lo puedo decir. Porque no. ¿Qué tienes? Que son unos hijos de puta. Oh. También, va una acotación que ha venido bien. Sí. También agradecemos esa definición, patrón. La tengo más fuerte, pero... Pero pues déjala ahí, porque tampoco hay que abusar de las malas palabras en el mismo momento. Pero ahí está bien. Caballero, quiero que ayudemos. ¿Qué le pasa? ¿Se frisa, Luis? Aquí se ve frisado de vez en cuando, va saltando desde el principio. ¿Se sabe por qué? ¿Eh? No se sabe. Bueno, pues hay que llamar a Haití para que venga y solucione esos problemas, porque no puede ser. ¿Haití? ¿Qué es Haití? El Haití. El señor. No es Haití. Bueno, hay que solucionar algo. José, ¿te pone nervioso verte en cámara? No. Aunque yo soy de radio. Eres un animal de radio. Sí, claro. Yo entiendo que la gente. A mí la televisión nunca me ha gustado. Yo hice televisión un tiempo, pero. No sé, me siento más cómodo en radio. Pero es que son muchos años haciéndolo, ya. Es tu medio, ya tú lo haces con los ojos cerrados, no te pone nervioso nada, no te preocupa nada. No me intimida nada. Dominas el tiempo perfectamente. Y la televisión no, si te proponen algo en televisión no lo harías. Me han propuesto varias veces
Y yo hice, no sé si, no, tú no estabas acá todavía. En los años 90, y, del 95 al 98, yo hice un programa en Miavisión, Canal 13, que ya no existe, que se llamaba En Compañía de. Y como 3 años, pero de verdad no es mi pasión. Amo la radio. Además, la radio tú puedes ir como te da la gana. Sí, no hay que producirse también. Tienes que producir bien. Sí, y ahora con las cosas de las redes y eso. No, oh, eres, claro, sí. Pero claro. ¿Eres de redes o no? Sí. Hay que estar. Sí, hay que estar. No, olvídate. Hay que estar. Ahora me volví TikToker también. ¿De verdad? ¿Qué estás haciendo en TikTok? ¿Cuál es tu TikTok? José Antonio Amor 107. Ah, mira, voy a buscarte, te voy a seguir. Ahí, dale. Tengo una pila de seguidores, tengo ya como 100. De ver, 100 seguidores. ¿Y qué hace? Pero cantas, no, y todo, mentira. Y bailas y sí, todo. Sí, sí, sí. No, mira, de mira lo que te va a dar. ¿Quién te metió? ¿Tú sabes que hice mucho teatro? Roxana. Sí, claro. Las niñas de Roxana, sí, tus ahijadas, sí, por las sí, que sí. Te metieron ahí. Padre, no tienes que entrar. Sí, porque eso desde adolescente, el sí. TikTok. No, pero hay mucha gente vieja también en TikTok. No digas viejo. No digas viejo, no digas viejo. No, bueno, mucha personas gente ya que tienen. Con juventud acumulada. Claro, personas que han vivido. Ya. Personas que viven. ¿Tú haces TikTok también? Muy poco. Pero ni siquiera del negocio. Sí, del negocio sí. Coño, hay que aprovechar todo porque. Seguro. TikTok es una aparte que paga, sí. Paga bien, dicen. Yo no he logrado que me paguen yo nada. Tampoco. Pero sí dicen que pagan. Después de los 10.000 seguidores. Y sí, para los jóvenes. Dicen que tienes que poner un video y pedir monetizarlo y que entonces que te bajan los views, como que no te lo ponen para que se vea. Ah, sí. Sí, te has dicho. Ah, los chinos, hijos de puta. Claro, yo sabía yo que si sale, si te lo hacen los chinos, sí, porque TikTok es de los chinos. Me han dicho una amiga que tenía antes 100.000 views en un video y cuando puso uno a monetizar, no sé. Sí, como que. 100.000. Sí. 100. Sí, una cosa de loca. Y dice, pero no se veía, no salía en ningún lado. No salía, no. Claro, para pagarte menos. Exacto. No, yo me quedo aquí. Yo me quedo en. Tú eres más Facebook, ¿no? Yo estoy en Facebook, Instagram y YouTube. A mí Instagram me encanta. YouTube es bello. Y Periscope también, que es la plataforma que transmite live en Twitter. Son las plataformas que usamos. Lo otro es, tú sabes, para promocionar, para hacer pinceladita, pero no. ¿Tienes hijos, José? No. ¿No vas a tener? Perros. ¿No te gustaría tener ahora esto con la, no. La adopción, la cosa del vientre, esta subrogación de vientre y todo? Años atrás era uno de mis sueños, ya lo descarté. ¿Verdad? Exacto. ¿Y por qué no lo hiciste? No. Porque no era el momento, no estaba emocionalmente estable. Ya. Y uno no va a tener traer hijos al mundo para sí. Hacerlo sufrir. No, es una responsabilidad. ¿Tú cuántos niños tienes ya? ¿Dos? Uno. Yo te conocí embarazada, ¿el mismo? El mismo. Ay, yo pensé que tenías otro. Mira, el mismo, Ale. Yo pensé que tenías dos ya. No. ¿Pero y por qué solo uno, Dianita? Mucho trabajo. Hay que tomarse un tiempito para el otro. Sí. Hay quien puede. Yo no tengo familia aquí. Somos mi esposo y yo solamente. ¿Quién te cuide? Sí. Claro, ¿quién lo ayuda? Una nana. Tengo ¿El nana. ¿El negocio cómo va? Sí. Hay prosperidad, mi amor, hay prosperity. Vamos a tengo pagar una nana. Pero a las 6 de la tarde ya no tengo más nana. Ah, sí, es verdad. Y cuando llego muerta, eso quiere jugar, quiere correr, quiere saltar en y la mamá, cama. Mamá, y te quiere contar todo. Y puedo con uno, pero con dos no puedo. Son pequeños demonios. Yo lo digo con cariño, pero lo digo, ¿eh? Sí. Cuando se porque yo tengo unas primitas, hijos de mis primos y todo, que te hablan. Y a mí me atormentan sí, tanto porque sí, no cuando vienen, mira, entonces yo quiero contarte. Yo digo, ay, ¿cómo se reacciona ante estas criaturas, Dios mío? Es fuerte, fuerte. Y cuando te dicen, cuando tengas hijos ya no puedes hacer más nada sola, eso yo pensaba que era un juego. Eso es verdad. Casualmente, siempre que tú vas al baño o algo, está ahí contigo. Él quiere hacer algo ahí, te para y todo. Y sí. Es una profesión. Es una cosa loca, sí. Es pero es lo más lindo del mundo, lo más lindo del mundo. Sí, me imagino. Todas las clientas me decían, es difícil, es duro. Dios mío, te cambio la vida. Pero al final, todo el mundo terminaba la frase con, pero es lo más lindo del mundo. Sí, pero es lindo. Realmente debe ser lindo el dar vida, ¿no? Sí, supongo sí es yo. Difícil, es difícil. Pero es una responsabilidad. Saber que esa criaturita, lo que tú seas capaz de enseñarle, va a guiar su vida. Lo que sea capaz de aprender contigo, es lo que le va a garantizar relacionarse, crecer, tener aspiraciones.
es una responsabilidad muy grande. Eso a mí me aterra. Es verdad. Tú sabes, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo traté de rentar mi vientre un día y me dijeron, no califica. Y dije, bueno, pues entonces. No, ¿por qué te busco la lengua? Yo no sé, José Antonio. No, yo no, de verdad, yo lo respeto y todo, maravilloso. Me parecen la gente que tiene muchos hijos. Conozco gente que dice, yo quiero tener 10 hijos, 15 hijos. Mira, Yotuel y Beatriz Luengo acaban de tener a su... Felicidades, una bella niña que se llama Zoe, no por Zoe Valdés, es por la mamá de Yotuel que se llama Zoe. Oye, ellos me caen bien, fíjate. Son gente súper linda. Sí. Son gente súper linda. ¿Viste Patria y Vida? Uh-huh. ¿Vieron Patria y Vida? Uh-huh. Qué éxito. Brutal. Uh-huh. Un éxito. ¿No? Sí. Nos conviene. ¿O no te parece que fue un éxito brutal? Lo pensaste. No, dime. No me toques la llaga. Te la toco. Llaga, me encanta tocarla. Yo pienso que el mensaje es muy bueno. La canción es excelente, pero no les creo. Oh. Ay, qué buen punto. Espérate, vamos a hablar de eso. No les creo. ¿No les crees? Oh. Perdona mi honestidad. No, me parece fantástico. Perdona ¿es mi tu honestidad? Opinión? Claro que sí. No le crees el cambio. Pero se lo agradezco, ojo. Sí. Se lo agradezco porque todo lo que esté de este lado... Todo aporta. Pero tú no sientes que hay un real cambio allí. ¿Qué te pareció? ¿Por qué no le crees? Porque hasta ayer viva mi presidente Díaz-Canel y fue muy bruto. Se acabó el billete, entonces vamos a grabar un éxito que se ha hecho muy popular en YouTube, que está generando dinero. Bien por ello, ojo. Pero yo en lo personal, y perdona que sea tan honesto, No hay nada que perdonar. Igual Yotuel donó o dijo que iba a donar todas las ganancias al movimiento. No, perdona, yo no estoy hablando de Yotuel, yo estoy hablando de gente de zona. No le creo. Que no considero que son malas personas, ojo. Y los considero tremendos artistas, pero en este momento no le creo esto que pasó. ¿Te pareció brusco? Sí. Estaban desde el callado total, salieron a gritar. Y ese es el problema de nosotros los cubanos. No tenemos memoria. Porque si hasta ayer no conocías a un Willy Chirino, no conocías a Celia Cruz, yo no quiero hablar de política. Porque muchos aquí se han levantado cuando le tocas el tema político. Y se van. Y ahora todos están grabando cancioncitas para Cuba. No le creo. Pero ¿y si ha sido la presión? Pero yo no voy a cambiar mis ideales por presión. Yo respeto, ¿sabes qué? Yo respeto al comunista que sea comunista. Uh-huh. Y que lo asuma. Porque es su ideal. Valentía. Pero tú no puedes estar hoy con Dios y mañana con el diablo. A tu conveniencia. Está bien. No, es un buen punto. Mucha gente le pasa eso. Hay gente que no cree en el cambio. A mí me gusta creer en la idea de que realmente se dieron cuenta y despertaron y cantaron. Y también creo que la presión jugó un papel principal. Totalmente. Porque si tú pierdes la opción de ganar dinero donde vives o de ganar menos dinero. Y ellos lo vieron en su última gira del último disco, otra cosa que resultó ser ninguna cosa. O sea, cada vez que llegaban a presentarse en cualquier lugar tenían un boicot en la puerta, tenían una campaña de descarado comunista en las puertas de los lugares, la gente iba menos a sus conciertos. Entonces ellos empezaron a ver que funcionaban las campañas que yo estaba haciendo, bueno, y que se sumaron mucha gente. Y eso los hizo, me imagino, los estremeció también, porque si tú te quedas aquí y no ganas dinero, ¿a qué te vas a dedicar, no? Yo creo que eso lo impulsó también, pero yo creo, a mí en lo personal, me gusta más la idea de pensar que por ahí vieron la luz al final del túnel, ¿no? Que la presión los hizo... Darse cuenta y decir, bueno, está bien, pero si aquello es una mierda, ¿por qué no voy a decir que es una mierda, no? No, y ojo, como te dije anteriormente. ¿Y cómo tú dices conviene? Nos conviene porque la gente joven está escuchando la canción. Y el mensaje les está llegando. Totalmente. Así que ahí no. Y en Cuba es un fenómeno.
y en Cuba ha despertado muchísima gente en los barrios, en las sí. calles, que era desde el principio el llamado a los artistas, y sigue siendo ese el llamado a los artistas que tienen seguidores, que lo que dice el artista llega más rápido al seguidor que si lo dice Juan. Exacto. Que a lo mejor tiene toda la idea organizada para hacer un cambio en Cuba, pero que no tiene esa exposición, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan importante que se involucren los artistas, como pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico, Arcángel, el otro, los locutores, todo el mundo tiene un compromiso con su isla, ¿no? Y tienen un amor por su isla, estén donde estén. Entonces, ¿por qué? Si tú quieres ser como los puertorriqueños en la música y quieres ser Daddy Yankee sin los millones, entonces, ¿por qué razón no quieres copiar también lo que aporta a tu pueblo? Ojo, y todos tenemos derecho a equivocarnos y rectificar, pero que sea creíble. Sí. Que tenga el tiempo lógico. Que tenga el tiempo lógico. Sí, yo creo que hay que darle tiempo a todos. Al Micha también, que ahora acaba de hacer una canción. No, Jaila está preparando una seguro. Ahorita sí. Jaila tira también con Mi Cuba Libre, Yo Sí Voy. Yeah. Uh-huh. Con Mi Cuba Libre también canto. Desde Bimini. Sí, desde Bimini, desde el yate. En el yate el cangrejo. Anda con Saulio. Seguro que anda con Saulio también, Saulio. No es fácil. A ti no sé, nunca te han ido esos artistas a Ding Style, ¿son ¿no? Son clientes míos, sí. ¡Jaila! ¡Ay, por eso está callada! ¡Ah, no, Jaila no! ¿Ah? ¡Jaila no! ¡Jaila no! ¡No, Jaila no! ¡No me asustes, Diana! ¡No, Jaila no! ¡No! Diana, Jaila no. No, no. Bueno, por favor. ¡Todos menos Jaila! ¡Todos menos Jaila! Ok. Vamos a pasar el filtro. Me ayudan a escoger los modelos, claro, por favor. ¿Cómo no? Dale, Luis. Vamos a hacerlo. Aprovechamos que tenemos a José Antonio. Caballero, ustedes no comen nada. Ustedes son gente fina. Yo voy a tener que cambiar este segmento. En vez de desayuno, aquí hay que poner un picaque y una cosa, una cosita, un ñuñi. ¿Nadie come? Y todo espectacular. Luis, ¿tú no desayunaste tampoco? Sí. Y se ve todo rico. Vero, ven para acá para que ayudes también. Okay. Todos. Se toma el filtro. Vamos a pasar el filtro. Porque yo soy la que me usa. 24 de abril. Uh-huh. Tenemos el Fashion Rancho o el Rancho Fashion. ¿Cómo es, Luis? Rancho Fashion. Vienen 5 diseñadores y vamos a hacer toda una celebración dentro del rancho por el aniversario del show. Y entonces, ya que los tengo ustedes aquí, tienen un concepto de la belleza, de la actitud, de la moda, de todo. Entonces, ayúdenme por favor a seleccionar, okay, de estos 40 modelos. ¿Cuánto dejamos? ¿10? ¿Eh? ¿10? Dale, vamos para allá. Esta es la primera. Alejandra. ¿Sí o no? Dígame la cara de Diana. Es duro, Diana, yo sé, pero bueno. Ay, Alejandra. Hay de todo en la viña del Señor. Muñeca, ¿no? ¿Es sí o no? Alejandra bella, maravillosa. Sí. Que, no sé si para tenemos modelo. Tenemos que buscar estilo. Tú tienes que medir lo que tú sientas, sí, belleza. Hay que hacerle la ceja. A mí no me gusta. No te gusta. No, la ceja como que no. Tiene que pasar por Ding Style. ¿Sí o no? Es que le tocó de primera, pobre Alejandra, sí, yo le doy la oportunidad. O sea, entonces tú eres buena persona, sí. Sí, bueno, hay un sí, hay un no. Define, Verónica. Sí. Sí, tú sí. Dejas a Alejandra. Sí. Ok. Por ahora. No, quizá por ahora. Quizá la foto no es la mejor. Sí, porque ella puede salir de aquí a 10 días. Bueno, sí, este es el primer filtro. Yes. Ok, quedaría Alejandra. Sí. Está bien. Dale, próxima. Jessica. Sí. Recordemos que es modelaje, señores. Tiene que crecer un poquito más, ¿no? Tiene el rostro. Pero no sabemos qué estatura tiene, la foto tampoco la. ¿Es mayor de edad? ¿Eh? ¿Es mayor de edad? Sí. Yo creo que sí, debe estar en los 20 y pico. Sí. Los ojos bellos. ¿Le gusta a Jessica? Sí, la dejan. Tiene un rostro bien exótico. Ok. Hay que eliminar, ¿ok, chicos? Vaya, para que no vaya a ser que piensen que diciendo sí a todo el que salga ya quedamos. Liberar. Hay que eliminar. Hay 40, hay que eliminar 30. Okay. Oh, okay. Solo dejamos tenemos 10. Que ser más exigentes. Por favor, gracias. Yo sé que todos queremos lucir
Después la gente en su casa, ahora la gente está viendo esto. Y de acuerdo a lo que ustedes digan, la gente los va a odiar o no, pero bueno, así el odio no es solo para mí. Está, te comparte un poquito. Claro, por favor, no sean cobardones. Vamos allá. Joel, ponme a Joel otra vez. ¿Sí o no? Yo lo veo bien para modelo. Yo no. ¿Y tú, José? No. No. Eliminado, Joel. Adelante. Sorry, Joel. No, it's okay. No. Adrián. ¿Es Adrián o Adriana? Adrián, es varón. Me perdí. Bueno, es varón. Ah, me gusta. Si es varón, me gusta. Tiene como una cosa andrógina. No me desagrada. Aparte de esta cosa inclusiva. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Yo digo que... Es que tú sabes, no sé, es que no sé bien lo que van a hacer ese día. Un desfile de moda. Es un fashion, pasarela. Ah, bueno, sí. Sí, ¿por qué? ¿Sí? Sí, ok. Adrián quedó. Pardo. Amarillo. Next. No, next nada. No quieres a Pardo. Pero ni es porque no valoras a Pardo. Tómate tu tiempo. Que ha salido Pardo y has dicho no de una, pero respíralo. También hay que valorar mucho la foto que se tiraron y sí, enviaron. Sí, valoraría todo. Yo valoro porque, el Pardo. Claro, todo, ¿eh? Por eso es que no me gustó la primera, porque mira, podía haber sido un poco más profesional. Sí, Pardo está muy bien. Pero la primera la dejaron. Sí. Ok, no me gustó la primera y acaba de decir que sí. No, no, ella dijo que no. Que la dejaron. Y a Pardo, ¿qué hacemos con Pardo? Sí, Pardo. Creo que se puede hacer muchas cosas con Pardo. Adelante. Se queda Pardo. Me parece que van a quedar en los 40. Ok. Elizabeth. Creo que la gente la dejen con cursar años que viene. ¿Son las mismas? No, es una sola muchacha. Yo creo que por la propuesta se debe. Es un compón. Hey, siéntate aquí, Verónica. Ve aquí. No. Yo estoy enferma. ¿Cómo que estás enferma? Oye, te miraste rapidísimo. No, estoy enferma aquí, no quiero. ¡Qué pa, muchachos, sí o no, Elizabeth? No. No, ¿verdad? Ni porque pues, se la mano como Hanna de la Selva. Se queda fuera Elizabeth. Se esta queda. Es una foto, es un compo. Next. Eric. Next. ¿Ese está para mí? Sí o no. Verónica, no estamos en eso. Estamos buscando para el desfile. ¿Y por qué se pone el nombre en el ombligo? Es Giovanni el que le puso el nombre. Se lo puso donde pudo. ¿Qué sensual es Giovanni? Giovanni es así. Eric, sí, está, parece modelo, tiene tipo de modelo, pero la foto... La foto no es lo que tú dices. La foto como que no... La pelvis muy bien, ¿eh? Pero la foto... No sé, digan ustedes. Sí, a mí se me gusta. Sí. Sí. Bueno, pues se queda Eric también. Ay, María, pero otro, sea, otro, pero tú te das cuenta, otro gemelo. Tú viniste con tu pareja, Diana, ¿verdad? Yo tengo unos twists. Bueno, por eso tú puedes ser más objetiva, Diana. Yo ya no puedo elegir nada, yo diría sí a todo. No, es que ha sido una ráfaga de bueno. Sí, es que parece que Giovanni ha seleccionado. Una ráfaga. Arnel, ¿no? Sí. Este es Arnel. ¿Tú qué dirías, José? ¿Sí o no? Sí. Sí. Arnel, tiene tamaño. Sí, tiene prototipo de modelo, tiene, ¿no? Pensando tiene, como modelo. Tiene actitud y... Sí. Y le gusta verse en el espejo. Y le gusta, tiene... Es también narcisista, como los modelos, le gusta mirarse, tiene cosas para mirar, así que bueno, dale adelante. Arnel queda también. Seguimos. Sin nombre. Todo el mundo mira. Nadie habla, este no tiene nombre. Pobre Giovanni, no le puso ni el nombre. Ya él mismo ya lo eliminó. Lo eliminó, lo dejó sin nombre ni nada. ¿No? No, definitivo. Es un no. No, definitivo. Sí, no, definitivo. Sorry, querido, te queremos, pero no. Oh, wow. Esta chica sí. Me gusta ella. Bella, la foto bella. También, a lo mejor cuando venga el... A lo mejor si no hay ventilador nos jodemos, pero bueno. Está bien, vamos a marcarla como la chica del ventilador. La chica 20. Sí, le ponemos aquí abajo, le ponemos un individual. No, las fotos son muy importantes. Sí, eso es lo que claro. Sí. Eso es lo que... La foto vende. Claro. Sí, dale, seguimos, Luis. ¿No tiene nombre ella tampoco? Pelirroja, ponle. Gabriela. Gabriela no se le ve la cara. Sí, Gabriela, no sabemos nada. Si fuera para y el se shampoo, nota que tiene tremendo cuerpo. No, muy linda la chica, muy linda postura, sí, muy brazos, pero... muy todo. El vestido es fantástico, pero
Sí, pero es bonita, ¿eh? ¿Tú la conoces a Gabriela? ¿Es amiga tuya? La prima. No, trabajé con ella. ¿Parienta tuya? No, trabajó conmigo. ¿Fue jevita tuya, Gabriela? No. ¿No? Ok. La conoces, pero Gabriela ha mandado una foto que no se le ve la cara. Sí. Lo lamentamos, Gaby. Para la próxima manda otra. ¿Qué se te vea? ¿Sock? ¿Se llama este? Pero Verónica, date tu tiempo, hija. Ay, hija, pero... Está muy triste para ser modelo. ¿Sí, ¿sí o no? Se trabajó demasiado, el desenfado. No, ¿no? No, Giovanni no lo ayudó con trabajando con Suco. Hay que ver también la foto que selecciona Giovanni, porque yo creo que ellos mandan dos o tres. También Giovanni es el encargado de seleccionar la foto. Acuérdate que él es venenoso también. Sí, si a él no le gusta, ya... Él no lo hace correcto. Ok, lo... ponme el otro. Este es no. Este es Luis. Parece trabajando. Bueno, pero un tarajano con 25 años menos, porque tarajano está ya, que es el abuelo. 45 años menos. Bueno. Yo diría sí, ustedes. Sí, sí. No tiene mucho porte de modelo, pero... Es verdad, también. No, la foto es lo que no la tiene. La foto, exacto. La foto es como no... A mí me gusta la sombra. Pero tiene... Ah, María. Pero tiene... Tiene tamaño, creo yo, ¿no? Sí. Luce sí, con sí, tamaño, sí. Tiene pues... Postura. Y sex appeal, sex appeal. Dale, seguimos. Mira, Vero. Sí. Se queda Luis, sí. Bueno. Grisel. Pero. Next. Está bien. Me encanta la truza de Grisel. Sí. Pero que, ¿por qué manda la foto con lentes? ¿No se le puede apreciar la cara? No se le ve la cara. Sí. Eso es lo que pasa, que la gente... me encanta esa truza, le queda fantástica. Sí, muy lindo. Pero yo creo que, no sé, ¿ustedes? ¿Habrá talla para esa cinturita? Bueno, igual a lo mejor tiene forocho, por eso no te guíe. Hay que mirar las olas del mar atrás si están desfiguradas. Se metió un forocho en la cintura. Así está desfigurado. Si no, es muy linda la muchacha. Vaya, lo que se ve así de momento. Claro. Pero fíjate, si detallas la sombra tiene una postura que es rara. No parece como si tú fueras ella misma. Mira qué encorvada está la sombra. Bueno, esto es un perro en la sombra, también. Una mano. ¿Tiene un perro? No, que esto en una sombra es un perro. Bueno, sí, sí, pero está bien. Bueno, pero así, ¿entiendes? Nunca se ha visto una cosa vertical que se ponga así sola. Esto está hecho por el humano. La sombra, sí, el sol, pero... Claro, pero ese exactamente. Pero la sombra parecía como una araña. Una araña pelúa. Sí, porque eso es lo que dice el Luis. Bueno, la sombra. La sombra está bajo el sol, claro. Sí o no, chicos. ¿Qué decimos? ¿Pero cuál es la que quiere ser modelo? ¿La que se está bañando allá atrás? No, la muchacha de la familia. No, la que está sentada en la sombra. A mí no me gusta. No, dicen que no. Bueno, pues afuera. Minerva. Minerva me gusta. Sí. Muy bonita. Tiene una mirada penetrante, Minerva. Minerva tiene bonita cara, pero no sabemos lo ni demás. Tamaño, yo creo que se ve que es bien delgadita. Se ve. En los bracitos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, a mí me gusta. Sí. Bueno. Tiene buena ceja, Minerva. Sí. Está bien. Se la arreglamos para ese día. Sergey. Ay, tiene nombre Sergey. Ruso. Ay, Dios mío. Este parece un agente. Un agente ruso. Papá Cipidú. Esta mamá, esta papá. Esta mayor padruga. ¿Qué decimos de Sergey? A mí no me gusta. ¿Eh? No. No les da. Sergey no. Tiene una cara. Tiene su cosa, Sergey, pero no lo, le dicen no. Nie. Bueno, Sergey, ni es panimañe. Ni es panimañe. Panimañe. Ole. Ah, no, Ole es el que tiró la foto. Este no tiene nombre. Tampoco. No, debe ser Ole. Yo digo que digan ustedes. Next, que vaya por la a mí no me gusta la foto. No. No quedó. Ay, qué pena. ¡Ay, sí! Oh. ¡Ay, la quiero! ¿Este me Maritrini? Gusta. Me gusta Magda. Ah, Magda. Wow. Me gusta. Sí. Tiene cosa. Sí. Es como las modelos clásicas. Sí, que son como grillos. Sí. Que se tiran una foto así, todas con las patas así, de las rodillas flacas para afuera. Me gusta Magda. Sí. Me gusta, sí. Y el color, ¿eh? ¿Ves lo que es una buena foto? También me gusta. Carolina. Muy bonita. Tiene experiencia pasarela, se ve, porque ahí está en una pasarela. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? La dejamos a Carolina.
Sí. Venus. Tiene porte modelo, sí. Sí. Modelo de foto, ¿sí? Sí. Tiene las manos grandes, por lo menos esos dedos que tienen primer plano. Yo no sé si para modelo, para proctólogo, está perfecto. ¿Sí o no, muchachos? Sí. 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 No, si quieren, sí también. Karen. Wow. Qué belleza. Bella. Sí. Actitud, porte. Por lo menos fue a tomarse la foto, se la curró. Exacto, trabajó. La trabajó. Yo creo que es bajita. Que es yo creo que es patatica y culoncita. Sí. Díganme. Pero ustedes. Bueno, hoy en día en las pasarelas sí. Hay de es todo, una combinación. Tiene que haber, claro, sí. Tiene que haber de representación de todo. Muy bien, pues Karen quedó. Sí. Por lo menos en este filtro, sí. Yelina. No se llegue la acá. Yelina la tiró. Mira qué clase de ombligo tiene Yelina. Tremenda locura, ¿no? Sí, Yelina vino completa. Ella debería venir a sí misma para que siga saliendo. Ya. Yelina dijo, en el campo, me la tiro en el campo. Es para el fashion, rancho. Asado completamente. ¿Qué me dices? ¿Qué me dice José? ¿Qué me dice Diana? No me gusta porque no le da la cara. Ay, Yelina, vieja, te perdimos. Qué pena. No, no quedó. ¡Epa! Sheila. Sheila la tiró. La tiró. Sí. ¿Sí? Seguimos. Me gusta Sheila con ese corte moderno. Ray. No. La foto es muy mala, no se le ve los ojos. Con ay, mi vida, mucha sombra. Se ve hasta la cabeza del que le tiró la foto en el pie. Sí. Mira. Bueno, trabaja un poquitito. Ay, mi amor, cosito Ray. Te queremos. No, no quedó. Olivia. Sí. Sí, es chiquitica, tiene unos zapatos que son como dos zancos. Sí. ¿Les parece que sí? ¿Qué te parece, Diana? Sí. Yo pero, imagino que sí, que si quedan más de 10 después. Sí, sí, sí. Que... Igual ahora la gente en el show debe rescatar a tres de los que ustedes digan no. Pero quedarán a alguien lo que hayamos dicho no. ¿Eh? Creo que todo es sí, ¿no? No, hay algunos no. ¿No? Pero poquito, ¿verdad? Sí, algo. ¿Ella, Olivia, sí o no? Vamos a ver, hay que ser más exigente entonces, porque tenemos muchos sí, ¿no? No. No. No, entonces. O sea que usted jodió, Olivia. Chinita. Ay, pero ¿cómo está Chinita? Y Chinita no tiene nombre. Chinita se llama Chinita. Yo la veo su bonita. Su nombre artístico. Me gusta su corte sí, de... Sí, su, la veo muy su bonita. Corte de mandíbula, de cara. Sí. 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 Tira China, Chinita, dile sí. Carlos. Ay, Carlito, mi vida, ¿cómo estamos? Tiene mirada tierna. Se ve un muchacho no, tierno. No, mira, me gusta. Pero no te dice no. Te dice no. Bueno, Carlito, sorry for you. No quedaste. Talía. Atrás viene Paulina. Yo veo que nada más que por lo que hizo está un sí, ¿verdad? ¿Eh? Mira, por lo que hizo, ¿qué mira hizo? Mira su foto, mira su sí. Trapo. ¿Quién se ha puesto? ¿Quién aparte de la otra no se ha puesto, un trapón así? Pero no, sí, pero ella no va a venir con ese trapo al desfile, Verónica. Bueno, por bien, el trapo bien, que bien, tenga bien, tirado arriba, no podemos decir sí o no. Es valorar el modelo. ¿Sí o no? Yo digo no. Yo digo no. ¿No? ¿Tú, Vero? Tú no. Dices sí por el trapo. No. Que traiga no, el trapo y que te lo deje. Sabes que se los tengo. Dale, pues no. El jurado dijo no. No, no, yo nada más le faltan los conmigo de Drácula. Yanko. Si me pones dos conmigo y te chupo todo. Porque te da un vampiro. Chico, es boca de sexy, de modelo sexy. De sed de agua, de sed de agua. Lo tengo, todo, me lo doy, aquí lo todo tengo. Me lo pida. Aquí lo tengo. Decías tú. Aquí lo tengo, aquí lo traigo. A mí no me gusta. ¿No? No. No, no califica en ya. En verdad es deporte de modelo, ¿no? Pero no, es, no me gusta. No te transmite. Mira con el odio que está mirando. Okay. Te mira atravesado. Porque okay, es para una pasarela en vivo. Hay sí. Veces que para fotos hay personas que quedan muy bien en foto, pero en vivo es diferente. Yo digo no. ¿Y tú, José? No. No. Lo sentimos, Yanko, mi vida. Yosbel. Si Yanko no les gustó, con una foto pro, Yosbel en la puerta del closet.
Y le tapé el llavín con ellos. Ah, porque nunca vi a nadie en primer plano. Ay, mi vida. Jovel, Jovelito, que le decimos a Jovel, no. Qué pena, Jovel, viejo, para la próxima. Liubis. No. No lo pensó José Antonio. Liubis, no calificaste. Te queremos, Liubis, mi amor. Héctor. Héctor. Yo digo sí. Modelo del iPhone, porque lo veo con un iPhone en la mano abriendo una caja. Este ha tenido futuro o lo está buscando. Pensó todo. Dice sí. Sí. Bueno, pues sí, Héctor quedó. ¡Epa! Dayanara. Sí. Me gusta Dayanara. Sí. Me gusta. Me gusta el pelón. Exótica. Me gusta la mirada. Me gusta Dayanara. Y la carterita también me gusta. Sí, Dayanara. Sí. Quedó Dayanara. La última. ¿Y ya queda la última? ¿Quién es la última? Esta es la última. ¿Zoe Valdés? Es Zoe Valdés. ¿Pero Zoe Valdés está tan flaca así? ¿Eh? Esa fue la última que tiró. ¿Pero está flaca así de verdad? ¿O se está, lo que está metiendo en la cara es un filtro afinador? Bueno, gracias, chicos. Gracias. No, a ti. Gracias, de verdad. Ya está la gente de Miami Croquetas. No, la caminadora. ¡Ay! Llegó VX Power. Tráelo para acá porque VX Power empieza a anunciarse con nosotros. ¿Sabes cuál es VX Power? Sí. La buenísima. Si tú tienes 10 minutos, yo tengo 10 minutos. ¿Tú tienes 10 minutos? 10 minutos, así dice el comercial. ¿Dice el comercial? No, pero dice así. Claro. Si tú tienes 10 minutos. No, yo tengo 10 minuticos, así dice Aleida Ortiz. Dice que con 10 minutos sí, ya te hace el efecto. Ajá. Uh-huh. Ah, no, yo voy a empezarlo a conocer ahora. 10 minutos. Pues voy a empezarlo hoy a conocer y voy a empezarlo a hacer y todo. Yo realmente pero no si tengo no ni idea. Yo no tengo ni idea. No, pero para tonificar. Para tonificar los músculos. Porque también te sirve, además de adelgazar, para... ¿No lo viste en el comercial? Sí, claro. Ah. Te tonifica, te pega a la... Él estaba fijándose en Aleida. Sí, él estaba para Aleida. Te has puesto para Aleida. Es que ella también, Sí. También se hace la ceja muy bien. Sí, no, la ceja no, se hace facialito. ¿Quiénes sí son los que más joden allá en Dean Style? No joden. Pues joden positivo. Es que la verdad es que los artistas van cada bastante tiempo porque como que no... Es algo contradictorio, las personas dicen, ay, el artista siempre se está arreglando. Por lo menos los cubanos de acá de Miami, eso, no tienen como mucho tiempo para eso, le tienen miedo a hacerse de tratamiento, le tienen miedo. ¿Tienen miedo? Sí, no se hacen de nada, la verdad. ¿Pero y por qué tienen miedo? Porque... ¿Para ponerse una mascarilla? No, eso no, pero otras cosas así, tienen un poquito de miedo. Sí. ¿Y al microblading le tienen miedo? Tengo mucho a Ale allá, a Alexi lo tengo mucho. Alexi Valdés. Sí. ¿Y da propina? Sí. ¡Ay! ¿Te da propina, Alexis? Sí. Ah, bueno. Sí, porque la gente, como si haces un intercambio, la gente se va y nos suelta y un poco. Y me propina. Encanta que vaya porque me divierto muchísimo. Te diviertes. Sí. Es muy buena onda, Alexis. Sí. Es buena onda. Y Claudia también. Claudia es lo máximo. ¿Y Diana Fuentes sigue haciéndose la seda contigo? Sí, como que no. Dianita está un poco por lo del COVID. Hace tiempo que no la veo porque está sin salir a ningún lado con el niño y eso. Pero sí, sí. ¿Y Mili Alemán? Mili hace mucho tiempo que no va. No, hace mucho tiempo que no va. ¿Y La Dura? La Dura hace tiempito que no va porque está colaborando con otro salón y eso. Ah, porque tiene conflicto de intereses. Claro. Pero hay algunos que, pues yo lo sé, que anuncian otros salones y se hacen contigo. Sí. Y no se hacen con esos exacto, otros salones. Sí. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque es trabajo, es trabajo. Porque es billete. Pero sí, por ejemplo, las cejas, las mujeres siempre dicen, no, las cejas sí, no con más nadie que no sea con Diana, porque es algo grave, es la cara, no, es un tatuaje en la cara. Es lo que te enmarca. Entonces anuncian todo lo otro, pero las cejas sí siempre se las hacen conmigo. Sí. Ok, bueno, pues ya lo sabes, si usted quiere tener las cejas de los artistas, porque además te voy a decir algo, y es cierto. Hay lugares donde la hacen muy bonita y todo, pero tú tienes un arte, tú tienes una cosa que le gracias combinas el color de la ceja con el color de la raíz del pelo, sí, tienes unos detalles que no tienen otros lugares. No en otros parece, lugares tú llegas y le dices, yo la quiero negra, aunque sea rubia, y te la tiran negra, no importa, sí, o la quiero verde, y hay veces que dice, la quiero negra y te quedan verde. Sí, no, la hacemos, trabajamos muy natural.
muy natural. De hecho, a veces he mirado personas para atrás y le digo, yo no soy la persona que tú estás buscando. Si tú has visto el trabajo de nosotros, nosotros trabajamos demasiado natural. Si quieres algo bien ancho, vete a otro lugar. Acá porque hay gente que llega y te dice, yo quiero más, sí, yo quiero lo que quieren. Que tienen un pelito detrás del otro y quieren hacerse una ceja de, no sé. Pareja, sí. Sí, de Frida Kahlo. Yeah. Y yo le digo, no podemos, no hay forma. Y entonces yo le digo, no somos los indicados para ti. Porque, perdona José, el microblading no es como la ceja tatuada. No, es pelo a pelo. Pero si te separas demasiado de tu pelo real, se nota la diferencia de que tienes algo hecho que no es tuyo. Entonces cuando tú lo pones dentro de tu pelo, cubriendo pequeños espacios y dando una forma, queda espectacular, hermoso, bello. Nadie se da cuenta que tienes un tatuaje hecho. Pero ya cuando quieren exagerar en Miami, ya cuando quieren hacerla más grande, ya cuando quieren cambiar, cada ceja viene para cada rostro. Si nacimos con ellas, por algo es. Lo que hay es que mejorarlas un poquito, pero no cambiar completamente en la forma de tus cejas, no es recomendado. Esa gente que se ha sacado la ceja por mucho tiempo, finitica, y quiere empezarla a rellenar o quiere cambiar la forma de la ceja, ir haciendo poco a poco. Poco a poco, y delgada, si las tienes finas, podemos mejorarla y las vas a anchar, pero es como una parte ahí, una media, en que las vas a mejorar, pero no te puedes pasar el doble del tamaño que tenías. ¿Qué tú decías, José? No, que hay clientes tan exigentes que piensan que ellos son magos. Mm. Yo cuando fui a ponerme la prótesis, tú sabes que yo uso prótesis capilar. Ah, coño, no sabía. Sí, ¿no? Esto es una prótesis. Yo le dije a Carla, que es la que me lo pone, yo quiero parecerme a George Clooney. Y terminé como el Che Pepín. Pero te queda bien, ¿no? Yo no noté que era... Esto es... ¿Y por qué? Porque tú antes usabas sombrerito y todo. Claro, yo no tengo mucho pelo acá arriba. El pelo sigue creciendo y todo. ¿Tú eres así como yo? Sí, más o menos, más o menos, un poquito menos. Y nada, un día así mismo, porque estaba anunciando el lugar, me retaron los oyentes que me lo pusiera. Y yo dije, en una semana me lo quito. Y te encantó. Y es tan cómodo, es tan... O sea, y ahí lo tengo. Está bien. Y no te molesta, no se te cae. Para nada, mira, ala. Ay, me da cosa. No, ala. Tú imaginas que me quede yo con el... Ah, pero sí, y te puedes incluso en una noche de frenesí todo, te pueden alar el pelo. Claro. No, ha sucedido. Sí. Pero no te duele. Si te alan el pelo sin notarlo. No me duele, mira. Pero sientes que te lo están alando, ¿no? Sí, no, claro, se claro. No se claro. Se te mueve. Acuérdate que esto va puesto en tu pelo. Este sí es mi pelo. Ah, sí, y cada te lo pusieron igualito. ¿No haces ese tratamiento? No, ese no. Está muy de moda. Y muchos famosos lo tienen. Sí. Lo que no lo dicen. Es verdad. Este amiguito tuyo, ¿cómo es que se llama? ¿Quién? Eduardo Antonio. Lo dijiste tú. Yo no he dicho nada, yo solamente pregunto. ¡Ay, la gente de Beast Power! Bienvenido, tráeme la máquina para acá, por favor. ¿Viste cómo cambié el tema para evitar el escándalo del divo? Eso es así. Bienvenido. Oye, gracias por estar aquí. Este es el masajeador. Siéntate, sí, por favor. Este es el masajeador. Sí. Pero van a traer también la otra máquina de vibrar, de vibración. De vibrar. ¿Esta las podemos rifar? ¿Eh? ¿Se la podemos regalar a la gente? ¿Puedo hacer una rifa con estas? La llamamos Wattie, sí, podemos hacer. Sí. Ok. Y esta es para masajearte todos los músculos. Todos. Wow. Señores, le damos la bienvenida a VX Power, que se empieza con nosotros hoy. De verdad, gracias por la confianza. Y está la máquina, que ahorita te la voy a enseñar cuando termine el desayuno, que es para vibrar. Y está este otro, que es para después del ejercicio, relajar. Todas partes del cuerpo. Viene con manual y todo adentro, te enseña todas las fotos. Ah, mira. Buenísimo. Y mira, tiene los diferentes tipos de cabezales. De cabezas para diferentes músculos. Para los diferentes músculos. Chicos, pero dime qué músculos son. Bueno, los bíceps, los tríceps. Small ball. La espalda, el cuello, de todo. De todo, yeah. Todo el cuerpo entero. Este que es como una horqueta. Ese es para chivitar. Este es para el. Para la espalda y aquí para chivitar y para el cuello. Y para la orilla de la columna. Uh-huh. Toda la columna. Toda la columna, porque si ves. Como está. Y este es para un músculo plano. Para la barriga, tipo así.
Ok, y te sirve también. El otro es para la, como la planta de la mano, la planta de la pie. Este es redondo. Okay. El otro es un poquito más suave, eso te lo puedes pasar donde quieras. Y esos dos son un poco más para los músculos. Ya ese sí es duro para directo para los músculos. Ese es para la gente que tiene, que hace ejercicio, que tiene músculos grandes. Ah, bueno, buenísimo. Y con el ejercicio en el en la plataforma esta, ¿qué tiempo hay que hacerlo para que tú empieces a ver resultados? Ya como un mes a dos meses ya se ve el resultado ya. ¿Cuántas horas? ¿4 horas al día o 1 hora al día? Con 10 minutos por la mañanita, 10 minutos por la tarde. ¿Con 10 minutos nada más? Sí, 10 minutos nada más. O sea, 20 minutos al día. Estamos bien. Y ya en un mes y pico empiezas a ver el resultado. Tonificado, más. Mejor con la circulación y todo. Oye, qué bien. Bueno, pues nada, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos gracias, a la familia. Y lo que más me gusta de Big Powers es que es chiquita, que es pequeña, uh-huh. Porque yo tuve una, pero era muy grande y la tuve que sacar de mi casa, no tenía dónde ponerla. Y ellas son muy pequeñitas y la pones en algún lugar. Me quiero ahora. Ahora cabe debajo de una cama, debajo de un mueble, exacto. Debajo de una mesita. Es lo mejor que tiene. Abajo mi cama cabe. Sí. Bueno, perfecto. Este, tú dices que este lo acabe sí. Bajo tu cama. Sí. No, pero este se lo vamos a regalar a los seguidores. No, el otro. ¿Cuál otro? El que tienes al next year. Este es también para los seguidores. ¿No? Son dos para los seguidores. ¿Ok? Y la máquina de ejercicio también para los seguidores. Todo para los seguidores, Verónica. No, yo. ¿Este se puede usar nada más después que haces el ejercicio o normalmente no, aunque no hayas hecho el ejercicio? Sí, si tienes dolores o algo, lo puedes usar cuando quieras. Para si ya tienes un músculo... De dolor de cuello o algo, te despiertas un día, también lo puedes usar. La gente eso. Que va al gym, y eso es importante porque le dije a la gente que iban a empezar y la gente me preguntó, el que va al gym habitualmente y hace workout, esta persona también puede hacer 10 minutos de claro. BX Power y te relaja el músculo. Claro, te relaja el músculo, te ayuda con circulación, sobre todo se reparan, los músculos se reparan mejor. O sea, es buen cosa para usar los dos. Okay, y bueno. Se usa el gimnasio también. ¿Es eléctrico o es de batería? Sí, es de batería. Uh-huh. Se carga, tiene batería cargada. Ah, ¿es recargable? Sí, sí, wow. Sí. ¿Y qué tiempo llevar? Dura? ¿4 horas? 4 horas. ¡Ay, mi amor! 4 horas de vibración. ¡Ay, pero qué maravilla! Y tiene cantidad de buenas cosas. Tiene las cabezas que son importantes. Sí. Sí, 4 horas de vibración. Te sirve para todo, la maquinita. Sí. BX Power, 10 minutos. ¿Te la quieres ganar? Mañana rifamos. Mañana te cuento todo de cómo vamos a hacer la rifa. Y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Y todo, y todo. Abre el plano para que se vea allí como Univisión. Ahí, como hacía Don Francisco, el difunto Don Francisco, Don Francisco en el difunto Sábado Gigante. Viste que Don Francisco volvió a las redes. Y a CNN también. Qué suerte, qué suerte. El que puede, puede, y el que no, que se opere. Que sea Don Francisco, porque es que... ¿Esto? Una persona como Don Francisco, récord Guinness de mayor tiempo en pantalla y todo, y todo, y todo. Y lo sacan de la tumba y lo llevan a Univisión. El hombre pero sí. Ojo, se ve muy bien. Bueno, José, sí, se ve bien. No, yo lo vi el otro día en Canoso, Telemundo. Salió ahora con un olor, sí. Ya como reconociendo. Soy viejo y que no pasa nada. Ya tiene 50 años en pantalla. Ya no puedes dar el tinte ya. El clerol no lo aguanta más. Ya ese folículo piloso. ¿Qué edad tiene Don Francisco? Debe estar cerca de Charitín. 90 años cada uno. Más o menos. Oye, que Charitín tiene que estar en los 82. No. 75. No, Charitín debe estar. Sí. Oye, Charitín. Cuando yo trabajé con Charitín hace 7 años, Chari, perdóname, pero Chari no ve esto, porque Chari es una mujer que está tan ocupada. Ahora mañana ahorita me llama y me dice mi suerte. Charitín, cuando yo trabajé con ella hace como 7, 8 años atrás en Mega, ya tenía 72. Debe estar en los 80 fácilmente. 80, 81. Pero qué energía. Se ve muy bien. Adivina. Se ve muy bien. Adivina. Porque además Charitín tiene la cultura de no comer sal para que no estar inflamada. O sea, es una mujer que vive para su imagen. Claro, que se cuida. Y la energía, el ejercicio, es muy de ir al gimnasio. Por eso el ejercicio es importante.
ejercitarse y hacerse cositas en también. Claro, retocarse, divertirse en la radio, todo eso forma parte de la belleza. Totalmente. José, el programa más escuchado en la radio, dile a la gente cuál es. Tardes Calientes de 3 a 7 de lunes a viernes por 107.5 Amor Univisión Radio. Y los que no vivan en Miami nos pueden seguir a través de Euforia, que ahí nos pueden escuchar 24. En la aplicación Euforia. Y es gratis. Y en Europa todos lados. Ah, bueno, pues ya lo sabe. Univisión Radio, José Antonio y Roxana, Tardes Calientes, a partir de las 3 de la tarde. Muy bien. Y también Diana Style, Dean Style. Ahora en Kendall, ¿dónde es la dirección? Es la 125, 95 Southwest, la 137 Avenida, soy malísima para las direcciones. Estamos repítelo, ahí, Diana, repítelo, por favor. Estamos en la 125, 95 Southwest y la 137 Avenida. 125, 95 Southwest, 137 Avenida, al lado del Coco. Al lado de la Plaza del Coco, frente al aeropuerto. Ejecutivo. El Tamiami. El Tamiami. O si no, llamen al 786-681-6811. Está bien fácil. ¡Ay, qué bueno! Y a partir de mañana empezamos a rifar a este masajeador maravilloso de VX Power y hacer los ejercicios con las máquinas correspondientes. La gente de VX Power me dijo que de los productores, de los que estamos aquí, el que más utiliza la máquina se lleva una gratis. Así. Bueno, no sé, Verónica, ya veremos. Ya veremos. Bueno, tú sabes, Tony quiere bajar de peso. Ya veremos. Yo pensé en ti. Yo pensé en ti. Luis también quiere bajar de peso, pero no lo veo motivado. Sí, yo creo que Luis se va a meter más en My Cosmetic Surgery. Yo me voy a comprar una. Te vas a comprar una. Sí, mira, ya tienen una venta. ¿No trajiste de más? Véndele la que me trajiste. Aprovecha eso. No la dejes ir. Dice Verónica, díganme el precio para venderla. No podemos. Ale sale más económica. Verónica, no podemos contrabandear las cosas que nos traen. Pero Verónica. Son del fin del cubano. Pero no, Verónica, no. Ya el mercado. Vamos a hacer mercado subterráneo. No, ¿cómo se decía la carambola? No. La candonga. Una candonga. VX Power con descuento. No, claro. No, a partir de mañana lo rifamos. Gracias, chicos. ¿La pasaron bien? Súper bien. Gracias, super, mi amor. Gracias, gente maravillosa. Un placer conversar, José. Me encantó. Que después de tanto tiempo que le pedí a Joanny cuadra con José. Milonga, que la gente va a decir que tú te trepas a la mesa. ¿Se llama el gato Milonga? Ella se llama Milonga, tengo otro que se llama Tango. Y tengo otro tercero que se llama Chocolate, por el ilustre repartero. Sí, porque nació en el momento en el que yo estaba fajado con él. Ah. Y yo dije, si sale un gato oscurito, le voy a poner Chocolate como efecto. Uno oscurito y le pusimos. Vaya, es en francés, Chocolate. Para que no sea tan repartido. Puede ser lo mismo. José, un gusto después de tanto tiempo poder tenerte con nosotros. Te quiero, Alex, tú lo sabes. Gracias, gracias por venir. Dianita. Me encantó venir. Besos, esta es tu casa, cada vez que quieras. Muchas gracias. Y la gente de VX Power también, bienvenido a la familia. Gracias. Nos vamos a ver a menudo porque a partir de mañana empezamos con todo. Gracias, de verdad. Y usted, gracias por estar ahí. En un ratico nada más, venimos con Miami Croquetas a comer. Te voy a presentar la maquinita de VX Power, me voy con las vacas, me voy con todo. Pero antes despido a los invitados. Nos vemos ahorita, no te vayas de ahí. Bye, bye. El Mañanero.